Hola, buenas noches a todos. Pensé que Hola, ya estaba hablando con buenas ustedes, noches. pero ya vi que no. ¿Qué tal hemos estado? Bien, bien, aquí ya. Es Listos. perfecto. Hoy no les compartí archivo de Excel, oye, porque hoy lo vamos a crear desde cero. Vamos a aprender la parte de los formularios. Sesión 12. Vamos a dar un minuto más para que se incorpore los compañeros. Le vamos a mandar el mensajito que ya estamos acá. Ya les mandé, esperemos que se conecten y mientras van llegando, tengo algo que decirles. Hay alguien que no ha podido entrar a la plataforma. Hoy estaba viendo sus avances y hay unos que me están debiendo. No han podido accesar, no han tenido el usuario o qué problema hemos tenido. Sí me gustaría que me lo comentaran porque estos ejercicios de la plataforma son parte de su rendimiento y si no tiene nada hecho ahí, no le va a aparecer nota. No va a poder tener el diploma y no va a poder pasar al avanzado. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco que no han hecho ni una semana. Necesito que lo hagamos. Ok. Buenas noches, Gemers. Hay unos que sí, ya llegamos a la semana dos, ya empezamos las tres. Y tengo dos que ya hicimos hasta la última semana. Ya solo le va quedando el final. Entonces, necesito, por favor, que complemente esa parte. Si usted por alguna razón no puede accesar a la plataforma, mándeme un mensajito y lo analizamos y hablamos con las personas encargadas. ¿Ok? Pero sí es importante que desarrollemos esos ejercicios. Vamos a empezar y que se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Sesión 12. Nuestra agenda de hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido. Ojo, no es regaño al que hice con lo de la plataforma. Es un atento recordatorio para que no pierda sus ponderaciones. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver ahora? Herramientas de formulario. ¿Qué es y cuáles son los tipos de formulario? El objetivo de la sesión es que al finalizar seamos capaces de utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. La herramienta formularios, esta herramienta se utiliza para hacer más fácil el ingreso de registros a una base de datos. Y es un método que permite ingresar datos a las hojas de cálculo, ayudando a evitar errores en la captura
estructura de información. ¿Ok? Emerson, les comenté que archivo de Excel no hay, se va a hacer ahorita. Solo les compartí la presentación por lo mismo, que lo vamos a crear desde cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crear el formulario? Primero, debemos agregar a la barra de acceso rápido el comando formulario. Luego, aquí están los pasos, ¿verdad? Clic en archivo, opciones, barra de acceso rápido, buscar el comando, dar clic en agregar, luego aceptar y aceptar. Y después de haber agregado ese comando, tenemos que crear los encabezados para nuestra tabla. Y esto lo vamos a hacer dándole formato como tabla. ¿Cuáles son los tipos de formulario? Los formularios de datos, que es el que vamos a ocupar nosotros, muestran la información de una sola fila de la tabla y se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. Están los de hojas de cálculo con controles de formularios o controles ActiveX que permiten introducir información y ver los datos en una misma cuadrícula mediante una lista para facilitar la selección de los elementos. Y por último, tenemos los formularios de usuarios en Visual Basic. Y estos son cuadros de diálogo que se implementan para solicitar información al usuario. Y son conocidos como User Form. Son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde el código VBA. Pero nosotros vamos a ver solo el primero, porque estamos en básico. ¿Cómo se crea entonces el formulario? Ya lo habíamos visto y ya lo vamos a hacer. Va a abrir un archivo en blanco y va a poner la información que usted ve en pantalla. ¿Ok? Mientras está haciendo eso, yo tomo asistencia. ¿Ok? Ojo, no le dé formato a la tabla porque todavía no se lo vamos a dar, se lo vamos a aplicar de manera diferente. Solo agregue esa información. ¿Ok? Bien, Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Blaise Yamilet Durán Sánchez. Blaise Diego Alberto Ramírez Beltrán. Buenas noches, Liz, perdón, presente. Ahorita, Blaise, gracias. Diego Alberto. Presente. Listo. Emerson Alejandro Matal Martínez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jacqueline Alejandra López Díaz. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jennifer Marlene Flores Alguero. Buenas noches, presente Lic. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. No. José Antonio Sixco Portillo. Presente Lic. Muy bien, gracias. Jocelyn Ivette Bermúdez Hernández. Ok, Jocelyn. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Juana Patricia García de Sarceño. Buenas noches, Lic, presente. Buenas noches, gracias. Karina Elizabeth Paredes de Peñate. Presente. Muy bien. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches. Buenas noches. Ludwin Guillén Brand.
Presente. Ok, gracias. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente. Buenas noches. Listo, buenas noches, gracias. Noé Manuel Valencia Flamenco. Presente. Listo, gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar. No, todavía no. Ok. Bien. Quiero ver quién me escribió. Buenas noches, Zaira, gracias. Bien. Entonces solo quedó José Alberto Ayala Quinteros. Y los demás ya estamos. Ok, vamos a ver. Entonces, les decía que abrimos un nuevo libro de Excel y tenemos esta información. En nuestra hoja. ¿Sí la agregó o todavía no? Si no, hágalo, ¿verdad? Es un departamento. Departamento. Perdón, maestra, ¿puedo Dígame. volver a repetir? Es que me quedé un momento en blanco. Lo que está, voy a hacerle zoom. Tienen que agregar esa información en esas celdas. Sí, eso sí ya lo hice. Ah, pues ahí estamos. Todavía no hemos avanzado. Ay, ay, ah, pues perdón. Gracias. Vaya. Bien. Ya lo tenemos. Sí. Recuerde que el metro cuadrado, seleccionamos el 2, vamos a fuente y aquí le decimos super índice. Repito, selecciona el número 2, se va para fuente, super índice, aceptar. Para que le quede así, elevado y diga metro cuadrado. Me indican cuando ya lo tengan, por favor. Yalik. Yalik. Muy bien. Entonces, vamos a la barra de acceso rápido. Acá. Damos clic y luego más comandos. Tengo que cargarle eso. Bien, recordemos algo. Vamos a ponerle, acá dice barra de acceso,
barra de herramientas de acceso rápido. Aquí aparece un separador, le vamos a agregar. Yo quiero que me separe los comandos que ya estaban para poder agregar el nuevo. Ahora, vamos a acá, donde dice comandos más utilizados, le vamos a dar clic. Lo podríamos buscar en los comandos que no están en la cinta de opciones. La lista se reduce un poco. Y acá se encuentra. O venimos y le decimos todos los comandos. Y buscamos. Están en orden alfabético, así que busca la F. Buscamos, busca F después de la E. F formulario. Acá está. Entonces, cuando lo encuentre, usted le da clic en agregar. Ahí. Ya lo tenemos. Ya lo habíamos agregado. Entonces, movámoslo. Si usted no lo tiene, agréguelo. Si ya lo tiene, muévalo para después del separador. ¿Cómo lo mueve? Lo selecciona y con esta flechita hacia abajo. ¿Ok? Bien, no lo tengo, hombre. Damos aceptar y ya nos aparece acá, formulario. ¿Sí? Sí, Lee. Perfecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar de la A1 hasta la H2. De la A1 a la H2. Luego vamos a ir ficha inicio, dar formato como tabla. Y aquí podemos seleccionar cualquier opción. Voy a seleccionar esta. Oro, estilo de tabla, medio 19. Búsquelo. Bien, damos clic y acá dice, ¿la tabla tiene encabezados? La tabla tiene encabezados y le damos a aceptar. Perdón, Lee, dijo, Hola. Perdón, dijo formato condicional. No. 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 En inicio, dar formato como tabla. Y ahí escogimos este oro, estilo de tabla, medio 19. Dar formato como tabla. ¿Lo encontró? Sí, perdón. Okay. Entonces,
Una vez lo marcó, le aparece así. Y nos aparecen acá diseño de tabla. ¿Correcto? Maestra, ¿y a mí por qué se me puso como columna 1 a la 8? Ah, porque lo más seguro es que cuando le dijimos acá, no le marcamos que la tabla tiene encabezado. Ah, no, no se lo marqué. Ajá, entonces, si esto no se le marca, vea, ahí está. Sí. Exacto, así me salió. Entonces solo dele deshacer y le vuelve a aplicar el formato. El procedimiento. Ajá. Va. Y la tabla tiene encabezado. Okay, listo, ya está. Ok. Gracias. Listo. Ahora, aquí en diseño de tabla, le vamos a quitar primero el botón de filtro y segundo las filas con bandas. Acá, filas con bandas y botón de filtro, se lo quitamos. Acá, el promedio, el precio por metro cuadrado lleva una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Recuerde que aunque no tenga valores ahorita en la celda, usted puede dejar la fórmula marcada. Entonces, para saber el precio por metro cuadrado, ¿cuál es la fórmula que debemos crear? Ajá, tengo acá la superficie y el precio de venta. ¿Cómo obtenemos el precio por metro cuadrado? Multiplicando la superficie por el precio de venta. No es multiplicando porque, si yo tengo, por ejemplo, 5 camisas y se las vendí a $10 las 5, ¿cuánto vale cada camisa? $2. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo dedujo esa parte? Dividiendo. Dividiendo, ¿verdad? Entonces aquí la historia es la misma. El precio de venta entre la superficie para saber cuánto vale el metro. ¿Listo? Cuando ya lo tenga, presiona Listo. Enter. Ahorita nos da ese error porque no tenemos datos, pero si, por ejemplo, lo hiciéramos de la forma habitual, le ponemos aquí B001 tipo local, operación, alquiler, si yo lo voy llenando. Ojo, para ir cambiando hacia la siguiente celda, usted tiene que presionar la tecla Tab, la que se encuentra a la par de la letra Q, para pasar a la celda de al lado. Listo. Entonces, mire, acá ya me da un resultado. Y en el vendedor vamos a poner a Maura del CID. Ah, el precio de venta y el precio por metro cuadrado le podemos poner de una vez el formato de contabilidad. ¿Ok? Para que así
Cuando vayamos agregando los datos por medio del formulario, ya lleven los formatos establecidos. Cuando ya tenga esos datos, me indica. Y vemos que nos toma un poco de tiempo y este ya tiene los resultados. Me indica, porfa. Listo, Lick. Muy Listo. bien. Muy bien, Elizabeth. Bien, Jocelyn, Carla. Perfecto. Entonces, ahora, si venimos nosotros y le damos clic al formulario, acá arriba, ya tenemos nuestro primer registro. Y vea, el precio por metro cuadrado está deshabilitado. ¿Por qué cree usted? Es por la fórmula, que no hay necesidad de ponerla, sino que es automático. Exactamente. Como es una fórmula, ya el proceso es automático, entonces yo no necesito escribir nada ahí. Si queda sola, si no tuviera fórmula, entonces sí me tendría yo que ver en la necesidad de ponerlo. Entonces, si agregamos un nuevo registro, le damos clic aquí en nuevo y empezamos otra vez. B002. Mire, con Tab, la misma tecla que está a la par de la Q, usted pasa a la siguiente casilla. Ok. Una vez usted pone el precio de venta y pasa a la siguiente, en la hoja se va a ver reflejado. ¿Ok? Y el vendedor, vamos a poner a Pedro Ramírez. ¿Ok? Entonces, cuando ya está la información, le da clic en nuevo. Observe que le agrega el dato. ¿Le ha funcionado? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, agreguemos uno más. Referencia, venta 003. Ahora la vamos a poner de tipo industrial. Operación alquiler departamento de San Salvador y son 228 metros cuadrados en 2290. Y aquí fue Carmen Cruz. ¿Se alcanza a ver la información? Sí, Bien, completémoslo entonces.
Cuando le damos clic en nuevo, es que lo carga ya en la tabla. Si usted se mueve acá, mire con la barra de desplazamiento, va moviéndose en cada uno. ¿Ya? ¿Pudimos? Ok. Mire, yo estoy en el primero y le doy clic en nuevo. ¿Qué sucede? Se va al final. Me pide el nuevo registro. Entonces venimos y lo ponemos, ¿verdad? B0004 de tipo casa. Operación alquiler en Santa Ana con una superficie de 80, una exageración, me preocupe. 500, y acá en el vendedor le va a poner su nombre, el suyo de usted, vea. Ay, ay, ay. Y podríamos acá hacer algún cambio. Por ejemplo, en la primer venta, yo necesito cambiar al vendedor. O decir, no, no, es que no era del sí, sino que es Magaña. ¿Qué debo hacer yo para que me guarde el cambio? Mire, al darle clic en cualquier botón, ya me hace el cambio. Haga ese cambio, porfa. No lo estamos haciendo en la celda, lo estamos trabajando ahorita por medio del formulario. ¿Ok? Hágalo. Listo. Perfecto. Bien, regresando, si usted se sale, ojo, si le da clic en cualquier otra parte que no sea la tabla y le da formulario, no se puede. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna tabla ahí y no tengo registros. Entonces, usted tiene que estar en una tablita y ahí ya le funciona. ¿Ok? Acá usted le puede decir buscar siguiente o buscar anterior para que se vaya desplazando por cada uno de los criterios. Por ejemplo, usted le puede decir acá criterios y en la referencia le podemos poner V003
presiona Enter y ahí le va a mostrar los datos de ese valor. Muy bien, Antonio. ¿Sí? Si ya no va a hacer cambios, cierra, pero repitiendo. Estamos acá. Usted le da criterios y, por ejemplo, le podemos decir acá en tipo industrial, presiona Enter y ahí le va a mostrar criterios. Cambiemos aquí industrial y ponemos casa y ahí le hace el filtro o la búsqueda. Entonces, repitiendo, si le damos clic en nuevo, nos permite agregar un nuevo registro. Si le damos clic en criterios, lo que hace es una búsqueda de información. ¿Qué pasa si yo le digo que en operación me busqué casa? Mire, no hay un registro. ¿Por qué? Porque en operación o es alquiler o es venta. Entonces, si yo le pongo acá venta, perdón, tenía que darle en criterio. Aquí se me agregó una casilla en blanco. Entonces, este yo me ubico y le doy eliminar. Sí. Entonces, regresa. Para buscar tenemos que darle clic en criterio. Si no le damos clic ahí, no hace la búsqueda. ¿Ok? Estamos. Entonces, agreguemos uno más, nuevo. ¿Cuál es la referencia ahora? 005. El tipo, casa también. Operación ahora es venta, siempre en Santa Ana. La superficie es de 291 metros cuadrados, 21.339. Y acá va a ser Rafael del Cid. No, Rafael Magaña. Ok, enter para que quede validado. Y ahí estamos. Puede hacer que la columna se autoajuste si está muy angosta. Y observe que conforme va agregando información, la tabla se va expandiendo. ¿Listo? Vea que el formulario se crea automáticamente a partir de las columnas que usted tiene en su tabla. ¿Sí? Mire. Acá está. Ahora, me va a decir, ¿y qué pasa si yo no le doy formato como tabla? ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? Hagamos lo siguiente, copiamos esta información, vamos a la hoja 2 y le pegamos solamente el formato de valores de origen. Ojo que al hacer esto no es la tabla como tal, no es igual a esta, ¿sí? Aquí solamente copié el encabezado y puedo venir y aplicarle borde para que me quede
Ahí. Ok. No se preocupe ahorita tanto por el formato. Lo que yo quiero que vea es qué sucede si a mi tabla no le pongo el formato antes indicado. Sí, esta tabla es una tablita normal, a diferencia de esta que nosotros le dimos formato como tabla. ¿Sí? La primera tabla, nosotros le dijimos dar formato como tabla. Y aplicamos cualquiera de estos formatos. En la nueva tabla que hicimos, no tiene ninguno de esos formatos. Es una tablita que yo hice común y corriente y le puse bordes, rellenos y todo lo que yo quise. ¿Ok? Entonces, a esta tabla que no le dimos formato como tabla y quisimos decirle formulario, me dice que no. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, haga clic en aceptar. Si seleccionó varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar el comando. Para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar y escriba texto para la etiqueta en el extremo superior de cada columna de datos. Y para obtener más información acerca de cómo crear etiquetas fáciles, dele clic en ayuda. Si yo le doy a aceptar, mire, ya Excel reconoce, pero acá yo ahorita no tengo mi fórmula creada. La voy a hacer. Igual, ventas entre superficie. Vamos a ver si así me funciona. Vamos a ponerle referencia, otra referencia, no vamos a ocupar la misma. Vamos a ver. A 501. Aquí vamos a ocupar la misma información para que veamos cómo trabaja. Local, alquiler, departamento de la libertad, superficie 250 y 5.500 y el vendedor Maura del CID. Ok. Vea, quedó en la segunda fila. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Bien. Cuando usted le da Enter, le agrega para el nuevo espacio. Pero, ¿qué sucede acá si ahora escribo a 502 tipo oficina venta San Salvador, la superficie 300 y el precio de venta 40.650 y el vendedor Pedro Ramírez? Cuando doy enter, mire, me lo agrego. Esa ya tenía formato. ¿Y qué pasa si agregamos uno más? ¿Me va a copiar el formato o lo va a dejar en blanco? ¿Llegamos hasta este punto? Bien. Entonces, el A503. De tipo industrial, alquiler, departamento de San Salvador, la superficie 228,
2.290 y el vendedor Carmen Cruz. ¿Se alcanza a leer? Sí. Bien, al presionar Enter, miren, también va aplicando los formatos. Vamos a hacer unas correcciones. Estos son de contabilidad. Y no olvidemos aquí elevar al cuadrado. Entonces vemos que cualquiera de las dos opciones es válida. Y acá es igual. Se puede ir al anterior, al siguiente. Y ya le muestra los resultados. Miren. Y lo mismo se puede editar. Si usted acá en operación, en el 2, en lugar de venta, le ponemos alquiler. Ahí cambia el valor. Pudimos hacerlo. Sí, Bien. se pudo. Perfecto. Entonces agregue una tercera hoja. Póngale acá directorio. En la hoja 3. Y me va a crear ahorita un formulario para capturar datos de clientes. Cada quien lo va a hacer diferente, ¿ya? Que va, puede llevar un código de cliente, por ejemplo. Código cliente. Ya después de código cliente, ¿qué puede seguir? Nombre, Nombre apellido. del cliente. Exacto. Nombre, en el otro puede ir apellido o lo pone en uno solo. Dirección, teléfono. Puede hacer que sea un tipo de cliente diferente. Puede ponerle el nombre de la empresa. Allí va a quedar a criterio de ustedes. Y cuando ya tenga su tabla con los encabezados, entonces usted le da clic aquí en el formulario y agrega unos dos registros y luego hace una captura de pantalla donde yo pueda ver el formulario y la tabla. Así como está acá. ¿Me doy a entender? Hola. Sí, Ah, bueno, trabajemos en. Lix. Perfecto. Entonces, trabajemos. Y usted decide si le quiere dar formato como tabla
o lo deja así, tal cual. ¿Ok? ¿Y puede llevar solo datos o tiene que llevar también así cifras de números? No, no. Los datos que usted considere para guardar a un cliente. ¿Ok? Okay. Le digo una pregunta. Dígame. ¿Con cuál de las dos formas lo quiere? El que ustedes quieran, puede ser Ah, formato okay. como tabla o con el formato que usted le quiera dar. Gracias. ¿Qué más podemos? Bueno, lo voy a dejar así ahorita. Código de cliente CL001. Nombre del cliente. Teléfono. Puede aplicarle formato al número de teléfono para que le aparezca separado, ¿verdad? Con el guión y todo. Así cada vez que lo agregue, ya lo lleva incluido. Si le hizo falta algún dato, usted puede insertar la columna. Y no hay ningún problema. Observe que Excel reconoce que usted ha agregado un correo electrónico. Entonces, cuando ya lo tenga, usted le da clic acá y ahí haga un registro con su nombre. Usted es un cliente ahorita. ¿Ok?
En el grupo de WhatsApp me lo va a compartir, ¿ok? Vamos. Roberto tiene que ponerle el formulario que le aparezca también, así como está aquí en pantalla. Mire, usted pone el formulario y aquí aparece la tabla y el formulario. ¿Ok? Gracias. Hola, ya le envié, Hola. no sé si así está bien. Hola. Ahorita le digo, abro WhatsApp. Sí, así. Así, 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 merito. Perfecto. Muy bien. Así es como se va a ir desarrollando. Entonces, queda para que lo termine, lo comparta y cuénteme qué aprendimos ahora en la sesión 12. Hola. ¿Qué aprendimos hoy? ¿O ya había escuchado usted sobre estos formularios? ¿Es primera vez? ¿Le van a servir? Cuénteme. Soy todo oídos. Sí, Eso. Lick, para mí es nuevo eso de los formularios. Sí, Siento la que es más rápido de meter los datos de los de lo que se hace en una tabla. sí, es realmente más práctico. No, solo es de ponerle cuáles son los que llevan operaciones y ahí ya tiene para irlo llenando. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bien, si no hay más, nuevamente, por favor, revisemos los evaluados de la plataforma. Si usted no ha podido ingresar, escríbame. Dígame, mire, no me funciona el correo, el enlace no es el correcto, no he tenido tiempo de ver los laboratorios. Usted escríbame, ya lo puede hacer en privado. Me dice, soy fulanito, fíjese por esto y esto y esto, no me voy a ingresar. ¿Ok? Tengo uno que ya llegó hasta el último y está bien.
Así va avanzando y hay otro que no hemos ni hecho el primero. Así que los invito a que lo hagamos y vayamos avanzando, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta acá. Pase feliz noche, descanse y nos vemos el día de mañana primero, Dios. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas Muchísimas gracias. noches. Feliz noche. Buenas Adiós, noches, Lick. Beatriz. Adiós, bonita. Bien, voy finalizando para todos. Buenas Adiós. noches. Buenas noches. Adiós.